quédate conmigo. Vamos, Tom, puedes hacerlo. Se va a poner bien, ¿verdad? Su corazón ha soportado un gran trauma, pero... bueno, está luchando. ¿Cree que despertará? No lo sé. Tal vez, eso espero. ¿Ves algo por ahí? Sí. Un chiste negro cósmico. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos aquí y ella aún está ahí fuera. ¿Qué quieres? Oye, Jules. Antes iba a lo mío, ¿sabes? No tenía intención de fastidiarte. Pero me heriste. Sí, lo sé. ¿Qué puedo decir? Lo siento. ¿Esa muñeca es lo que mandó tu madre? Christy Kay. Era mi favorita. Ni siquiera sé dónde la encontró. ¿Qué te enviaron a ti? Mis coches. Eran lo mejor que había cuando era niño. Nunca los dejaba. ¿Quieres verlos? Claro. Ayúdame. No tengo nada que hacer por ti. Además, tú no tienes remedio. Muy bien, no te gusto. Vale, lo asumo. Solo... dime lo que ella quiere de mí. ¿Por qué quiere que le pida perdón? ¿Qué he hecho yo? Es lo que no has hecho, estúpido. Aceptarla tal como es. Que sepa que sus cicatrices a ti te dan igual. Tenemos heridas aquí, pero tú estás tan ocupado en ti mismo que no puedes ver el daño en los demás. ¿Qué estás haciendo? Sophie dijo que nos quedáramos. Tío, no lo hagas, te vas a perder ahí fuera. Puedo encontrar el camino. Ella no. Dígamelo. Lo superará. Peter. ¿Cómo está mi padre? Fallo cardíaco congestivo. Sabía desde hace meses que necesitaba un trasplante, pero conseguirlo era tan difícil que... decidió que no quería morir en un hospital esperando un donante. Si le llevo a un hospital, quizá pueda... Aún así, no habría un corazón esperándole. Y lo cierto es que está muy débil para una intervención.
Ya. Gracias por todo, doctora. Ojalá hubiera podido hacer más. Si hay algo que podamos hacer. Ya habéis hecho mucho. No sé cómo daros las gracias. Estoy muy orgulloso. Gracias. ¿Cuánto hace que se fue? Hace una media hora. Vosotros quedaos aquí, ¿lo habéis entendido? No salgáis, ¿está claro? Llévate mi bufanda y mis guantes. Gracias. ¿Sabes lo que debes hacer? Sí, lo sé. En cuanto el Sheriff Swan llegue con el equipo de rescate de montaña... ¡Shelby! ¿Te encuentras bien? Ella está bien. Quítate eso y acércate al fuego. Eso es. Tengo frío. Entrarás en calor. Venga, quítate las botas. Tú también, Scott. Y Daisy, dale un poco de té. Quizá no seas inútil después de todo. Tal vez tú tampoco. ¿Puedes quedarte un poco más, papá?
quiero, hijo.